Sports. It's in the game. Las nuevas piezas se han realizado sin problema. Quedarán montadas en el monoplaza a tiempo para la siguiente sesión. Aquí puedes invertir en tu desarrollo como piloto para mejorar dentro y fuera de la pista. La cifra adicional a tu salario base que hayas negociado será el dinero que puedas gastar en tu desarrollo.
Hola a todo el mundo, esto es Paddock Pass. Estamos en la edición previa a la ronda de inauguración del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2022. Qué feliz me siento de estar de vuelta. Como de costumbre, hay emoción en el ambiente, como si fuese el primer día de escuela. Pero es más que eso. Porque ha llegado la nueva era de la Fórmula 1. Y con ella, las nuevas y esperadas regulaciones que han sido diseñadas para promover mejores carreras. Nuevas líneas limpias y definidas, un diseño en picado de ambos alerones para asegurar persecuciones más cercanas, unos llamativos neumáticos de perfil bajo de 18 pulgadas, el regreso del efecto suelo y una reducción de los adornos físicos aerodinámicos. Los nuevos monoplazas son sorprendentemente diferentes, al mismo tiempo que mejoran la seguridad y superan el límite del ingenio técnico. Queda descubrir qué equipos habrán sido capaces de interpretar el reglamento de la forma más efectiva y qué pilotos se adaptarán más rápido a su nuevo coche y se pondrán en la cabeza del grupo. Solo el tiempo lo dirá. Como siempre, ansiamos que dé comienzo esta nueva temporada. Por ahora, nos despedimos. Gracias. La primera carrera de la temporada siempre resulta complicada para los que trabajamos en la pista y para los fabricantes, pues es la primera vez que el coche rueda desde las pruebas de invierno. Cuantos más kilómetros hagas, mejor.
Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son los tres primeros. Sainz, Hamilton y un Ferrari. Ha sido una sesión de entrenamientos muy emocionante y aún nos quedan más emociones por vivir este fin de semana.
vuelta de combustible ahora mismo. Llevas un depósito vacío. De acuerdo, te recibimos en esta vuelta. Todo está listo para la carrera de mañana, pero antes de empezar, veamos rápidamente quiénes ocuparán la cabeza de la parrilla. Un Ferrari, Sainz y Max Verstappen. Esto ha sido todo por hoy, pero no se preocupen. Mañana volveremos para presenciar el Gran Premio. Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. Se acabaron las pruebas y los entrenamientos. Empieza la ronda 1 de este Mundial de Fórmula 1, donde aún está todo por decidir. Hoy correremos unos 5,4 kilómetros del magnífico circuito internacional de Bahrein con 15 curvas y dos buenas oportunidades de adelantamiento en las curvas 1 y 4. No pierdan de vista a los coches que se afiancen en la zona frontal izquierda al pasar por la peligrosa zona de frenado de la curva 10. Tras una fantástica sesión de clasificación, veamos cómo ha quedado el orden de salida de hoy. Ferrari afronta este... Sainz comenzará segundo. Y este es el resto de la parrilla. Verstappen, Pérez, Lewis Hamilton y Norris. Russell, Ricciardo, Bottas y Fernando Alonso. Gasly, Ocon, Mick Schumacher y Zhou. Magnussen, Albon, Sebastian Vettel y Yuki Tsunoda. Stroll y Nicolas Latifi. ¿Cuál de estos talentos subirá hasta la cima hoy? Aquí estamos de nuevo en 2022, en el comienzo de otro Mundial de Fórmula 1. Todo empieza aquí, con el inicio de la siguiente generación de Fórmula 1. Tras el fin de una segunda era turbo, le damos el pistoletazo de salida a una nueva etapa. Hemos implementado una normativa para fomentar mejores carreras, cuyos dos cambios principales son el aumento del tamaño de los neumáticos y la aerodinámica del vehículo. ¿Resultará esto en una lucha eterna por el Mundial de Pilotos? ¿Conservará Mercedes su título de constructores? Tenemos mucho de lo que hablar con David, que está hoy aquí conmigo en la tribuna para comentar los eventos de hoy. Me alegro de haber vuelto. Esperemos que la carrera de hoy sea interesante. Todavía no sabemos lo competitivas que serán estas escuderías entre sí, pero con suerte nadie se esconderá. Queremos ver a los pilotos dejarse la piel para llegar hasta la bandera a cuadros. Menuda forma de empezar la temporada, con la pole position. Vamos a por la victoria.
del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Que no decaiga, que en esta vuelta
vuelta paramos. Carlos acaba de entrar en boxes. Habéis realizado una parada perfecta. Estamos muy satisfechos. Cuida las ruedas. Tienen que aguantar hasta el final de la carrera.
coche detrás va a 6,3 segundos. Aproximándonos al coche de seguridad. Pasa la cabeza. De seguridad. No lo adelantes, eres el líder. Sigue al coche de seguridad.
Vale, el coche de seguridad va a salir en esta vuelta. Vamos a controlar el ritmo de los monoplazas del sector 3. Asegúrate de respetar la delta hasta que el coche de seguridad esté en boxes. Y aquí está un equipo que sabe lo que es subirse al podio y que vuelve a ocupar el puesto más alto. Una carrera y una victoria sublimes las de Ferrari.
después de esta jornada del Campeonato del Mundo, así quedan las cosas en la clasificación. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, David. Pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Normalmente suelo elegir a algún piloto que ha realizado alguna hazaña especialmente destacada. Hoy, sin embargo, me ha llamado más la atención el pilotaje constante de Max Verstappen durante toda la carrera. Es hora de ver cómo está la cosa en el Mundial de Constructores. Ferrari se sitúa en lo más alto de la clasificación. Y así concluye otro fin de semana de Fórmula 1. Mirándolo por el lado bueno, hay más carreras esperándonos en el horizonte. No se las pierdan. Thank you.